En la Asamblea Nacional se debate la ley para definir el precio de la leche de 45 centavos el litro. John Vinuesa, asambleísta, da a conocer cómo avanza el proyecto de ley. Finalmente, un tema que es importantísimo para nosotros aquí en Chimborazo es la ley de la leche, la ley para la comercialización justa de la leche, para el precio justo de la leche. Se presentó en la Comisión de Soberanía Alimentaria un proyecto en el cual definen un precio de la leche de 45 centavos, lo cual suena bien en principio, pero que todavía es el primer debate, ¿no?, en la Asamblea, y por ejemplo, al tipo de leche, al tipo de crianza del animal, si es con hormonas, si es sin hormonas, inclusive al costo del combustible, del salario mínimo vital. Entonces hay que indexar el valor de la leche a otros índices económicos y de procesos productivos. Asimismo, dio a conocer detalles del debate del uso progresivo de la fuerza, donde se busca aprobar una ley que norme el accionar de los policías. ¿Dónde está el manual de procedimientos y quién hace ese manual que diga lo que es proporcional? Hay gente que considera que proporcional es si el delincuente tiene un arma blanca, el policía también debe usar arma blanca. Si el otro tiene arma de... o sea, que debe ser igualitario. Y yo creo que no. O sea, siempre el policía, las fuerzas públicas, las fuerzas del orden deben tener una proporción mayor respecto al delincuente, pero que no sea tampoco el abuso de algo excesivo. O sea, eso es lo que se debe normar. De hecho, hay una ley que está en la Comisión de Salud, ojo, de Salud y Deporte, donde dicen para el manejo del COVID, y como manejo del COVID le ponen multas a los ciudadanos de más de un salario mínimo vital y le ponen la posibilidad de que puedan violentar el domicilio las fuerzas del orden. O sea, cualquier policía puede meterse a mi casa, eso, y si eso le unimos al uso progresivo de la fuerza, eso es terrible. Mientras la Asamblea debate estas leyes, las muertes violentas han crecido. Por ejemplo, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, ha aumentado el 205% en comparación con el mismo periodo del 2021. Las muertes violentas de este año suman 162 frente a las 53 del año pasado. Es decir, hubo 109 crímenes más.